Mango ha tancat el 2023 amb uns resultats històrics, superant els 3.000 milions d'euros de facturació per primera vegada, millorant la seva rendibilitat, amb una situació financera sanejada i sense deute. Un any excepcional, un any històric, un any excel·lent, en el que hemos alcanzado los más de 3.100 millones de facturación. Esto es un crecimiento de más de un 15%, bastante más que la media del sector. Y hemos conseguido duplicar el resultado neto, pasando de los 80 millones del año pasado a los más de 170 de este año. El repartiment de la facturació per geografia evidencia la forta presència internacional de l'empresa en el sector de la moda. El 77% de nuestra facturación es ya una facturación internacional. Aún así, el resultado de nuestro mercado doméstico de España es muy relevante y efectivamente pues es el 23%. Otros países importantes durante este año, durante el año 2023, han sido, bueno, pues por supuesto España, Francia, Alemania, Turquía o Estados Unidos. La multinacional obre una nova etapa amb la presentació d'un nou pla estratègic 2024-2026, que també posa el focus en la circularitat, la formació i la qualitat dels seus productes. Cuando hablamos de calidad nos referimos sobre todo a la utilización de materias nobles, de tejidos y prendas circulares y sobre todo hablamos muchísimo de la durabilidad de las prendas. Nuestra apuesta por la calidad es sin duda uno de nuestros ejes fundamentales. Tenemos formaciones para todos los equipos de diseño porque esto cambia la manera de diseñar las prendas y nos parece fundamental. A més, també li dona molta importància a la transparència, indicant en el seu portal web la localització on es produeixen les seves peces. Pel que fa al canal en línia, consolida el seu creixement superant per primera vegada els 1.000 milions d'euros. L'empresa es decanta per elements com la intel·ligència artificial per millorar els seus processos, tot i que la botiga física encara és una de les seves principals apostes. Creemos en la tienda física, apostamos por la tienda física y hemos abierto en neto más de 130 tiendas. También hemos invertido en tecnología y en datos. En un mundo digital donde se mezcla la tienda física con el canal online, invertir en tecnología es clave y apostamos por las herramientas de inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos. De cara al 2026, Mango posa l'objectiu en els 4.000 milions d'euros en facturació. Per això, la companyia reforçarà la seva proposta de valor diferencial i impulsarà un pla d'expansió que preveu l'obertura de més de 500 botigues.